gracias por venir. Gracias por venir. Johannes. Qué boludo, mamita querida. ¡Viva! Buenas noches. Espectacular, espectacular. Qué apodo más infame, por Dios. Buenas noches, bienvenidos a la ancha alameda de Duro de Domar, señoras y señores. Hoy le vamos a dedicar casi el programa completo a los Martín Fierro, señoras y señores. O los ex Martín Fierro, llamados los premios Canal 13 o los premios Clarín. ¡Epa! ¡Qué dura crítica, por Dios! No se la esperaban. ¡Qué incisivo! ¡Qué incisivo que estoy hoy! Mirá. Estará el profesor Romero, además. Invitan a comer ni un canapé, loco. Por vos, loco. Por vos. Ni un timbal de arroz no pudimos comer. Turro, por culpa tuya. Bueno, estará Pablo Charri con Carla Chunoski. ¡Epa! Estará el notero obrero Tony, que estuvo en los Martín Fierro. Tuvo un diálogo picante con... ¡Ahí está! Y voy a saludar, señoras y señores, al actor, director y doble de cine porno. Lo tienen acá. Una de las películas en la cual trabajaste. Expedición Sex. Te digo porque la gente pregunta. Vamos a saludar al segundo mejor panel del mundo, lo tenemos acá. Y la incorporación como panelista invitado del señor Joaquín Levington. Un amigo de la casa. ¿Viste la entrega de los Martín Fierro? No la vi, pero excelente, es lo que necesitamos. Tal cual. Bueno, Pablo, ¿cómo va, maestro? ¿Bien? ¿Viste la entrega de los Martín Fierro? Sí. No, pero la veo de acá. Ah, ¿sabes? ¿No viste nada? No, un poquito. Ya vamos a hablar de algunas injusticias de los Martín Fierro. Se entregaron los premios Clarín de Oro 2012, los seis Martín Fierro, como lo decía. Susana derrapó con Mirta. Humberto Tortonese declarado persona no grata. Ya le vamos a contar toda la verdad, ¿por qué? Lo sabe el señor Matías Castañeda. Los discursos de los periodistas afines al grupo que transmitió la fiesta y el del periodista Reinaldo Sietecase, la polémica por Gasalla y mucho más. El mejor informe sobre los Martín Fierro lo vamos a hacer acá en este programa. En serio, te lo aseguro. Pero antes te quiero contar, para este invierno te recomendamos Ecosol, el sistema de calefacción que revolucionó el mercado. Vale, vamos. Ecosol diseñó los paneles calefactores de pared, infrarrojos, ecológicos y bajo consumo. Hoy por su éxito tratan de imitarlo empresas nacionales y multinacionales. Ecosol es el mejor sistema de calefacción, el más seguro, sano y recomendado. Ecosol, experiencia, seguridad y confiabilidad. No te dejes engañar, Ecosol es único. Exigí original, exigí Ecosol. Éxito los Clarín de Oro 2012. ¡Bien! Te mostramos la mega fiesta del grupo. Glamour, despliegue, embole. Ayer se repartieron los fierros y voy a arrancar directo con la polémica. Miren cómo se desubicó Susana, que estuvo a punto de tratar a la grande... ¿De qué, Fabián? Vieja. ¿Alguna vez le entregarán a la chiquile grande? ¿Tenés 99? ¡Ah, güey! Martín Fierro, más o menos. ¿Cómo se nota que Jiménez todavía pisa fuerte en la kermés de la estatuilla? Porque por muchísimo menos lo echaron a Tortonese, como bien denunció Bernassi. Muchísimas gracias. La verdad estoy muy contenta. Y la verdad que quiero pedir algo. Me gustaría que revean la situación de Humberto Tortonese, que ha sido declarado persona no grata. Y acá hay un montón de gente no grata. Dejémoslo de joder. Bueno, gracias. Chico, no fue tan grave lo de Tortonese hace 2 años. Qué linda que estás. ¿Dónde estás usando? Le mandamos ¿y también novio? Un... ¿Dónde está el novio ese? No tiene novio ya. No tiene novio. Era un invento el novio. Dice que él es un cogedor bárbaro. A mí le dijeron que es divino. Para mí fue re gracioso. Igual, acabo de leer 2 tweets de Nick y después de eso cualquier cosa causa gracia. Tweet de Nick. Me encuentro Wi-Fi en los Martín Fierro. ¿Cómo se llama la red? Red Carpet. Perdón, ¿esta transmisión de los Martín Fierro es apta para todo público?
Sigamos con más momentos de los Clarín de Oro 2012. A ver, si metes en un exprimidor a Claudio María Domínguez, a un chabón al que le gusta mucho la teca y a un aforismo del Rabino Bergman, ¿qué te sale? Y sería bueno que entre anarquizar y armonizar intentáramos lo segundo. Sigamos con los comunicadores. Orreal se refirió a ciertos discursos del periodismo multimedial y les cuestionó el eslogan. Yo escuché a una periodista hablando de libertad, digo, me hubiese gustado que hubiese sido mucho más activo el 25 de marzo del 76, no haber salido a la calle de los medios, ¿no? Y no haber apoyado a la dictadura. Por ahí estaríamos hablando de otra cosa. Queremos decir que como periodistas de Telenoche, nosotros lo que queremos es reflejar la realidad de esta Argentina y también defender a las instituciones, porque consideramos que es nuestro deber de defender a las instituciones de este país. Me hubiese gustado que hubiese sido mucho más activo el 25 de marzo del 76, no haber salido a la calle de los medios, ¿no? Y no haber apoyado a la dictadura. Les recordábamos cuál fue la etapa de Clarín. El 24 de marzo de 76, perdón. Sí. Nuevo gobierno, vemos un título austero, sí, austero, informativo, nada que ver con el estilo que tendría posteriormente el diario, ¿no? Sería algo así como nuevo gobierno, pero es un golpe de Estado. Lo curioso es que varios periodistas afines al medio anfitrión se pasaron por la fotocopiadora del 13 y a la hora de agradecer pelaron el mismo machete. Y esto también aquí en nombre del periodismo independiente, que pretende hacer una vida de periodistas y tratar de que los comunicadores y los periodistas tengamos un camino cada día más amplio para caminar y no cada día más estrecho como el que estamos padeciendo. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Queremos preguntar. Y el mismo Carbónico que Bravo fue el que peló Masachés y que al fin lo pusieron a jugar de titular. Se lo queremos dedicar a toda la gente que sigue esperando que sigamos preguntando todas las veces que sea necesario. Preguntar, preguntar y preguntar a todos y a todas para que los funcionarios respondan. Cierro el eje periodístico con el discurso de 7K, que después de escuchar los discursos reprochísticos de sus colegas, les tiró unas atinadas palabras para reflexionar. Escuché a mucha gente hablar de las preguntas. No solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntarle al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Porque a mí me dejaron afuera de la televisión por preguntar. Está la tapa de Página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En 5 años. En 5 años. Ni lo leí. No leo Página 12. También quiero dedicarle este premio a los periodistas que saben que este laburo tampoco es para ser funcional a los grupos de poder, ni siquiera a los grupos de poder que nos contratan. El periodismo es otra cosa. Hablando de intereses, a mí me llama poderosamente la atención muchas cosas, como que siempre veas a la misma persona. Hay 10 que siempre reciben Martín Fierro, hay 5 que obviamente, si no los premias no van, y te caga la tiene la que estar. Y cuando vos te agarrás y dices, che, mira, perfecto, lo transmitimos nosotros, ¿cuánto sale? Tanta guita, bueno, dáselo al noticiero. Martín Fierro, al mejor noticiero. Es para Telenoche, Canal 13. La del noticiero siempre es una pica. El mejor noticiero del mundo. Creo que puede estar en contrato eso. Yo no sé quién le viene pegando hace años a Susana para que haga semejante apología a los desórdenes alimenticios. Hace 2 meses que no como para hoy. Para venir hoy acá y estar blanquita. Dicen que Jiménez perdió mucho peso por el abandono del rey del gracias por venir. Gracias por venir. Gente quiere saber, Antonio, si te vas a quedar en el país, si te vas a ir a Uruguay. Gracias por venir. A todo esto, el mamacorista ganó el Fierro de Platino, aunque algunos dicen que es el premio a mejor estrategia de marketing. Después la de Gasalla. Merecido todo lo que nadie pone en duda, pero justo una semana, 2 semanas antes que arranque Tinelli.
casualidad. En medio de todo el quilombo le dan el platino. ¿Y qué dice Tinelli? Que se lo va a dar al primer. Digamos que está bien. Para terminar, y en plena noche de galanes, lo dejo con el Team Mauro, que hoy a la mañana recriminó el faltazo de los sex symbols del 9. No fue Tonietti a los Martín Fierro. Le digo, no, pero... Le digo, ni Beto Casella, ni usted. Pero no, defendió no. El de cara 9. Dijo, yo no quiero mucho que tú Matías un personaje. Matías Castañeda, mi amigo Matías Castañeda, el bombón lejos de Duro de Domar. La chica muere por él. Bueno, pero no me estaba serio. ¡Durísimo! ¡Qué declaración de amor! ¡Qué declaración, Hacer el corazón. ¿Le harías un corazoncito? ¿Para quién es ese corazoncito? Para mí, amigo personal, Tomás Dente, un gran profesional y claro. Una mejor persona. Gracias, señor. Tomás Dente, una de las figuras. Señoras, ya voy anticipando. Un acto de injusticia que va a ocurrir. Tomás Dente un año. No ganó ningún si el Martín año Fierro, que viene, los Martín Fierro no se lo dan revelación a Tomás Dente, ya está, basta. Hay que prender fuego, hay que prender fuego el Hilton con todos adentro. Ya fue una vergüenza que no le hayan dado el mejor humorístico a Cinco Edificados. A Cinco Edificados. ¿En serio? Que no le hayan dado el mejor labor humorística a Yayo Uribe, se lo hayan dado a Daddy Brea, que está todo bien, pero. ¿Qué tiene que hacer sin codificar? Matías, te lo pregunto a vos, se lo pregunto a todos ustedes en sus casas. Se lo pregunto al pueblo argentino, digo a la señora presidenta de la nación. ¿Qué tiene que hacer sin codificar para ganar el Martín Fierro? Que diga Cristina. Cristina no dijo nada hoy de que sin codificar no ganó el humorístico. ¿Qué le querés preguntar a Cristina? Cristina, decía algo. El pueblo está esperando que vos digas algo sobre sin codificar mejor programa humorístico y no. Ese programa que está bien de Zapping, que son dos conductores y archivo. Está muy bien, pero no es un programa humorístico, es un programa de archivo. Bien, es un dúo. Bien. Bien. Oh, no, Joaquín, ¿no está de acuerdo? Habla el país, Joaquín. Joaquín. ¿Qué te pareció? Don Simon and Garfunkel, claro. Gatti Chávez. Flaco. Johnson and John. Bueno, ¿qué te pareció lo que Lito viste? Lito Cheruti. ¿Qué te pareció Fernando Bravo? ¿Te acordaste de Fernando Bravo? Me acordé porque cuando era chico yo veía Mesa de Noticias y sí. Fernando Bravo, no sabía que era periodista, pensé que era actor cómico. No, pregunto, es verdad, no estaba con Gianni Lunadei. Gianni Lunadei, perdóname. Con Gianni Lunadei. Con presencia. Sí. Presencia era Edgardo Mesa. Sí. ¿Qué presencia? Mesa, sí, sí. De la nata se llamaba el personaje de Gianni Lunadei. De la nata. Es verdad. Gran capo cómico. Gran capo cómico. Gran programa. Estaba bravo. Que te diga un dato más. Juan Carlos Mesa, gran persona. Gran persona. Gran persona. A mí me hizo llorar. Igual, Martín, de risa. Martín Fierro. Distingue Martín Fierro labor periodística de conducción en general. Fernando Bravo es más un conductor, claro. Pero es un locutor conductor. Era conductor de A Todo Color. Claro. El programa de récord. El precio pero, Omnibus los domingos a la tarde. ¿Quién? Dejame puntualizar Bravo. Algo sobre el tema de los periodistas que me parece. Fue Mesa de Noticias. Bien, bien. Junto con Fernández de Rosa. Sobre esta polémica, sobre los que quieren preguntar y los que bien. Le contestan, me parece muy atinado el planteo de Siete Cases, pero me parece interesante también plantear o preguntarnos nosotros por qué esos periodistas que ayer reclamaban preguntar. No se preguntaron algo tan elemental como por qué hoy en Perfil hay 8 trabajadores que fueron cesanteados, que fueron despedidos. De eso no preguntan en general estos personajes y otros tantos como la Nata, Nelson Castro, Alfredo Leuco, que trabajaron en el Diario Libre, ¿no? Claro, que trabajaron en el Diario Libre y quedaron cesanteados a la espera de reasignación de funciones. Sí, ahora se declaró la conciliación obligatoria. Hace un par de horas, exactamente. Pero no preguntaron eso. Yo lo que me pregunto también es... ¿Cómo se pregunta a esta gente? ¿Por qué Alfano tiene el derecho a defender las instituciones en función de quién? ¿Quién le robó ese derecho a Alfano? ¿Quién le robó el derecho a representarme a mí, a Bravo, para hacerle preguntas a la presidenta? Marcelo Borelli. ¿Quién? ¿Masachesi le va a preguntar por mí a la presidenta? ¿Me representa a mí? ¿Desde cuándo estos fulanos se creen que son el cuarto poder? Aguante Masachesi. No, se creen... ¿Existe? La idea del periodista fiscal que viene... Bueno, la idea del periodista como fiscal de la patria... No sé si es un invento de la nata, pero... Mira, el poder político le debe rendir cuentas a la sociedad. Y la sociedad la vota cada 2 años, tiene que revalidar su poder político. Estos periodistas nadie los vota, nadie los elige y laburan por un sueldo. Así que no representan a nadie. Dejémonos de joder con... ¡Vamos, Tomito! Pero en todo caso... Yo te voto, Moro, yo voto. ¿Qué? En todo caso, Mariano, los eligen sus audiencias, pero su público, no, pero no representan a nadie. No es una representación democrática. No, el cuarto poder es un invento de la Revolución Francesa. ¿A quién carajo le importa el periodismo? Acá el periodismo no tiene derecho a preguntar nada. Hay algo que está subyacente. Déjame decir algo, por favor, que está subyacente en toda esta discusión, que es como la teoría de los dos demonios, de que por un lado hay un gobierno democrático, legítimo, y del otro lado está el periodismo independiente, que en realidad estos periodistas, que para mí son como la aristocracia,
aristocracia del periodismo representan a una corporación. Morales más, Solano en algunos casos representan los intereses de sus patrones. Para mi gusto son unos desclasados, porque representan muy bien en algunos casos los intereses de sus patrones. No, para Hamilton me parece que mordió banquina. ¿Por qué? Evidentemente, y porque el periodismo no se le debe nada. Eso... Me parece una barbaridad. Digo. A ver, el gobierno ganó por el 54%, ¿correcto? Quiere decir que hay un 46% que no lo votó. Por lo tanto, de ese 46% hay gente que piensa distinto. Sí. Alguno pensará como estos periodistas que tan enojados están. Entonces me parece bien que reclamen su derecho a preguntar cuál es el problema. Digo, es interesante. Vamos a hacer lo que hace la mayoría. A ver. Digo, por algo existen minorías. Pero es interesante porque en el razonamiento de Guillermo ve al periodismo como un partido político. Como no, el cuarto como poder. No, vos representás a determinado. Hay gente que te sigue, digamos. Vos tenés seguidores. Gente que cree que le gusta tu periodismo, que te cree que sos un capo, que esto, que lo otro. Y está gente que te dice, ¿qué? No, bueno, sí. Los que te siguen. Digamos, vos estás representando de alguna manera a los que confían en lo que vos pensás y lo que vos planteás. Hay una diferencia con ser referente y con ser representante. Se puede ser referente, los periodistas pueden llegar a ser referentes, pero no es lo mismo que representante, que me parece que es lo que está diciendo Mariano. Lo que vamos a ver un poquitito, chicos, vamos a ver un poquitito de vuelta. Este momento, presten atención, el discurso de agradecimiento de Reinaldo Sindecase cuando le entregan el Martín Fierro. Y fíjense lo que dice y fíjense cuál es el tratamiento del director de cámaras. Ahí va, dale. De las preguntas, no solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntar al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Porque a mí me dejaron afuera de la televisión por preguntar. Es interesante lo que dice, ¿no? Sobre poder político y sobre poder económico. Lo que yo quiero... lo que vos decís, me parece que el periodismo tiene una función importante. No degrademos la función del periodismo. El problema es los periodistas que degradan la función del periodismo haciendo cualquier cosa, haciendo operaciones en vez de periodismo. Claro que tiene que preguntar, pero además... Digo, la operación en sí misma es aquella en la que dicen no podemos preguntar. Sí, señores, pueden preguntar, pueden decir lo que quieran. Hay absolutamente libertad de expresión. ¿Pablo? Es una mentira. A mí me parece bien que se pueda preguntar al poder político determinadas cosas. Me parece absolutamente menor, digamos. Hay muchísimas otras cosas que plantearle al gobierno antes que eso. Me parece muy bueno lo que dice Sindecase, ¿no? Muchas veces se pone solo el énfasis en el poder político y se olvida del poder económico, que en general suele tener mucho más poder. Vamos a seguir con este tema en minutitos, chicos. Ya vamos a habilitar a Joaquín, que seguramente tiene ganas de hablar. Estuvo Tony, nuestro notero obrero, en la entrega de los Martín Fierro. Está muy buena la crónica, me la estuvo contando. La vamos a ver ahora, pero antes te quiero contar a todos ustedes. Si lo que te hace falta, Tony, es plata, tenés que ir a Corefin en solo 15 minutos con mínimos requisitos. Te podés llevar, querido Tony, hasta 20.000 pesos. Tenés más de 80 sucursales en todo el país. Entrás a corefin.com.ar y elegí a la más cercana a tu casa. En el microcentro, por ejemplo, Tony, Corefin te espera en la esquina de Perú y Avenida de Mayo. ¿Y dónde vas a ir vos, Tony? Vení a Corefin. Tenemos un préstamo para vos. En solo 15 minutos y con mínimos requisitos podés retirar hasta 20.000 pesos en cuotas fijas y en pesos. Corefin. Préstamos para vos. El gaucho matrero Martín Fierro, personaje José Hernández. ¿Qué hubiera pensado la utilización de su nombre para un evento como mejor este? Mejor no te digo. Muy contento no habrá estado, ¿no? José Hernández, si ve todo esto, se pega un tiro. ¿Un tiro o pide el 10% de los derechos de los últimos 50 años? Puede ser. Una cosa es ser un genio de la literatura y otra cosa es ser idiota. No es probable que pida derecho. Teníamos la cábala de siempre tener... Me miraste el micrófono y dudaste. ¿Cómo estás para hoy? Yo bien. Yo siempre estoy bien. ¿Sí? Estás bárbara, ¿no? Todo lo bien. ¿Me ves bien? Sí, te veo yo muy bien. Te veo muy bien ahora. Bueno, fíjate, muchas gracias. Fallo de la Corte Suprema que plantea que la ley de medios no infringe la libertad de expresión. O sea, ¿qué significa esto? O sea, para vos como periodista. A favor de la ley de medios tal cual fue. Creo que tiene algunas cosas maravillosas que había que cambiar los medios, pero que faltan otras tantas. No es el lugar este para explicar cuál. Creo que la ley se quedó corta en relación a muchas cosas. Y bueno, veremos. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás ahora? Contento, muy contento. Y apurado, porque hay una terna mía. ¿Se pone la ley de medios y ya está?
Sí, vamos, va a costar de a poco, pero va a ir avanzando de a poco firmemente porque realmente no tiene ninguna contra. Es uno lo quiso mucho, ¿sabes, no? Bueno, creo simplemente cristalicé mi forma de pensar, nada más. Creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo, sin tener miedo. ¿No se viene un canal TV5, TV Codevila? ¿Codevila? ¿Qué es eso? ¿Por qué no? No, TV Codevila. No. ¿Cuánta licencia tiene? Ninguna, cero. No, ya, TV, no. Y alguno que tiene muchas se tienen que deshacer de alguna. TV Codevila no creo. Así es la vida. ¿Cómo anda? El presente de Racing. Una pregunta sobre el presente de Racing. Por suerte ganamos ayer. 3 puntos de oro. ¿Esta es la definición de la Corte Suprema acerca de que la ley de medios no infringe la libertad de expresión? Que... Me parece bien, se lo dice la Corte Suprema, que se verá qué ocurre en diciembre. No se vaya. Es grande, amigo. La verdad, no, felicitaciones y nos defraudaste. Pensé que lo ibas a agradecer ahí arriba. Y le agradecí a Daniel, ¿no lo viste? Gracias Canal 9, gracias Beto Casella y gracias a Daniel Toñetti que nos dieron el aguante de la pantalla de Canal 9. Muchísimas gracias, grandes compañeros de trabajo. Ya no lo escuchamos. Le decía Daniel Toñetti que desde Duro de Tomar le hacía el aguante todas las noches, a todos los miércoles a noche de Televisión por la Inclusión. Le agradecí a él y a Beto. Se vamos de vuelta. Che, gracias. No estuviste viendo. No, pero no, que después de tu... No puedo así de balanzarme. No, pero uno tiene que ganó respeto, todo el respeto que tenía, más. Sí, eso es lo que se puede. ¿Cómo estamos para hoy? Bien, nerviosa. Ya le pusimos la pata a dos de la otra terna. ¿Ah, sí? Sí, rodaron por el piso. Me va a ganar la autista. Vos no te preocupes. Me va a ganar una chica que no tiene texto. En estas fiestas todo puede pasar, así que veremos. En esta vida todo puede pasar, todo es tan pasar, amplio y muy amplio. No solamente me estoy refiriendo a las entregas de los Martín Fierro, sino a otras cosas. Y es un hotel, de hecho. Mirá vos. Sí, igual, si ustedes se han dado cuenta, es un hotel bastante botón en ese sentido porque se ve hacia todas las habitaciones, mirás para arriba y ves quién entra, quién sale. Tiene un pasillito por atrás, no te preocupes. ¿Cómo sabes? Porque tengo amigas que limpian. Y además está todo apagado y vos venís con esto y con la luz del minero. Edgardo, maestro. ¿Se te ocurrió alguna otra pregunta para la presidenta? Porque la que hiciste el otro día, medio ahí poco comprometida. ¿Medio qué? Y medio, qué sé yo, medio dispersa, medio vaga. ¿Por qué medio dispersa? ¿Y qué opinaba del programa que estaban haciendo? ¿Un programa humorístico como el de La Nata? ¿Genera esas cosas? No, el programa de La Nata no es un programa humorístico. El programa de La Nata es un programa periodístico. Y yo lo único que atinaba a la reflexión de la presidenta, ¿qué opinaba de por qué habíamos llegado a esta situación? ¿Vos no le entendiste la pregunta? Yo le entendí la pregunta en el contexto de, por ejemplo, acá están los compañeros de 678, que la otra vez recibieron agresiones, los golpearon y los mismos que, digamos, denuncian escrache, no los escuchamos denunciar este tipo de agresión. Yo repudié en la radio y lo repudio ahora, si querés. Una más y lo dejamos disfrutar también porque está recibiendo. Está recibiendo un premio, la verdad, tiene un montón de trayectoria. ¿De qué programa sos vos? Duro de Omar. ¿Lo ves? No. Velo, porque vas a salir vos. Quería hacerte la pregunta, si te enteraste del fallo de la Corte Suprema que establece que la ley de medios no infringe la libertad de expresión. Bueno, me parece que no es el momento este para dar un gran discurso de libertad de medios. Si la justicia ha dicho esto, tiene razón. ¿Ok? Chicos, suerte. Para. Mirá, te salvamos la... Por acá. ¡Durísimo! Estás ahí con el Martín Fierro. Esto es original. ¿A quién se lo robó? Si te casas se fue al baño en un momento. Esto es que te veo. Bueno, lindo Martín Fierro. Bueno, algún día ganaremos. Igual Martín Fierro, a ver, sí, no te trae. Sí. Prestigio no te trae. No te mejora los contratos. No te trae audiencia. Uy, es un premio que es un mínimo. Tiene un valor simbólico. No. Es de verdad. Pero es un premio. No es como el Oscar, poner que te trae espectadores y demás. Bueno, pero igual cualquier premio es lindo. Es un agasajo. Es un mimo. Es un mimo. Es un mimo. Y aparte, gente prestigiosa como la de Aptra que te premia, está bueno. Claro. Está bueno. Lo ves a Cacho Rubio con la bufanda blanca. Está bueno. Son cosas que no te olvidas nunca. No, te vaya de prestigio. Bien. Bueno. No, que sobre el discurso de Siete Cases, La Nata se adjudicó la carrera de Siete Cases. Salió a decir que era gracias a él. Hoy era tarde en la radio. ¿No? Sí.
Es como Romay o como, como Gerardo Sofoy, ¿viste? Claro, Pancho le dio el síntoma Sofoy. Como Pancho Dotto. Claro. Yo quiero cerrar lo que estaba diciendo antes. Sí. El poder, existen tres poderes, el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo. No existe un cuarto poder elegido por la gente. El periodismo se arroga el derecho de ser el cuarto poder, que es algo ficticio, es una figura que fue inventada por las diferentes corporaciones a lo largo de la historia. Entonces el periodismo puede hacer periodismo, el periodismo tiene que indagar, tiene que preguntar y permanentemente le pregunta a la sociedad, pero no necesariamente tiene que preguntar al poder político. Las mejores investigaciones periodísticas se han hecho sin hacerle una pregunta a los políticos, sin hacerle yo una creo que pregunta se puede. Los... Entonces dejemos de joder con yo esto. Creo que se puede, si lo dijo Ángel se puede. Uno piensa en conferencia de prensa, ¿no? Piensa en Rodolfo Walsh, o piensa en Scalabrini Ortiz, en grandes periodistas de diferentes épocas, y no hicieron, Operación Masacre no la hizo en una conferencia de prensa. ¿No? Y otra cosa también, que antes estos discursos más políticos en el Martín Fierro eran disonantes, porque no había espacio en la televisión abierta para hablar de esos temas. No sé si ustedes se acuerdan, capaz, los viejos discursos de Aliberti, diciendo cosas que en la televisión abierta no se decían porque no tenían espacio. Y hoy precisamente no fueron llamativos estos discursos, porque todo el tiempo estamos hablando de política en la televisión abierta, todos estos periodistas están todos en la televisión abierta, la Nata, si te case. Así que es una buena noticia, es decir, no dijo nada, si te cases, que no se diga en este programa todas las noches. Igual está bueno para destacar, primero, cuando habló Siete Cases, que Canal 13, más allá de que pueda haber mostrado al público, no hizo ningún... ¿Qué aparezca los Arturo, boludo? No, pero viste que se corta la transmisión, pasan cosas. La música y después, fuerte. Está muy bien el gesto de Bonelli, de Gracias Fernando Bravo, que no coinciden, con la línea del programa, y se pararon y hablaron sin problema. Y ahí reconocieron el fallo de la corte. Equilibró como el discurso tan armado que venía. Sí. No, cuando lo vi venir a Bonelli, la verdad se me piantó un lágrimo. Sí, dije que grande, Bonelli, da la cara. Pero quiero quedarme con otra cosa también que pasó en el otro bloque, que es... los chistes de Nick, buenísimo, realmente. Nick, por lo menos no se lo robó aquí, no, ya es un avance. Pardini los tira a la basura, descarta y va Nick ahí, agarra y está primero, número uno. No te permito, ¿cómo le vas a decir eso a Pardini? Pedile disculpas, mamá. Lo compárate con Pardini. Lo que descarta, la pasta base de Pardini. Se agarra y Igual te digo que es el número uno. Nick es el número uno. Roba, para mí roba. Que con la pasta base de Nick, la fortuna que hizo, quiero eso. Sí. Cierra Joaquín un poco. Sos como... Yo creo que nadie notó que yo me gané el Martín Fierro panelista. Muy bien. Señoras y señores, fue breve, pero muy potente. Señoras y señores, han comparado los premios más recordados de la televisión argentina son los que daba acá, en este canal, don Alejandro Domay. Nueve de oro, y llega el 9 de oro. Con Bosco. Bien. Hermano, adiós. Atención, es una mesa, medida ahí. Bien, los 9 de oro. Recordemos que eran los premios que se entregaban, todos se llevaban un premio, incluso José María Barona, nuestro director, se llevó también un premio. Unos bizcochitos. Bien. Bueno. ¿Para qué está? Estoy re caliente. Basta, Astra. ¡Renuncie! ¡Astra! ¡Astra! ¿Cómo es? ¡Astra! ¡Astra! Sí. ¡Astra! ¡Basta! ¡Astra! ¡Afeite bien, Astra! ¡Renuncie! Bastra. Esa fiesta es más aburrida que ver un documental sobre la vida catañuela. ¡Bilo! Me fui a dormir a las 9:15. Pero empezó a las 8. No, de la mañana. Bueno, me aburrió. Premian a todos los amigos. ¿No? Premian a todos los amigos. En cambio, el 9 de oro premia el talento. Sí, claro, viejo. Sí, claro. Le aviso, están todos nominados como mejor panel de la televisión argentina. ¡Tomá! ¡Bien! Bien. Gracias, 9 de oro. Competimos con... Compite con... TV, con Bendita TV. Buen panel, gran panel. Y con Canosa. Canosa, el panel de Canosa, está muy bien. Con Canosa. Y con además Payares. Hago mejor poesía gaucheca. Bien, se viene la poesía gaucheca. Yo quiero hablarle de la fiesta del premio Martín Fierro. Es un embole, más grande que ver jugar a Ferro. El puntero ganó el oro. El puntero ganó el oro. Sí. Tinelli, la conducción. Sí. Y Telenoche, el premio Mejor Operación. ¡Bien! ¡Bien! El humor.
Humor político, humor político. Guarda, te está bajando línea. Nuestra tele es decadente y tiene mala memoria. ¿Para cuándo a Pardini el premio de la trayectoria? Ya está, bueno, gracias, maestro. Vaya a buscar al 7 por ahí. Quédate por acá, por favor, te pido que te quedes por acá. Vamos a presentar. Ya se viene el profesor Romero, ya se viene Mario Weinfeld analizando el fallo de la Corte con respecto a la ley de medios. Ahora presentamos a Carla Chudnovsky. ¿Todo bien? ¿Podemos dar una vueltita? Podemos dar. Caramba. Para poner en la cámara de la bailanta. No, basta, chicos. Esa cámara ya me trajo muchos problemas. La cámara. Ahí lo tenemos al 9 de oro. Puede meter bocadillo cuando quiera. Bueno, ¿con quién estuviste? Estuve con un archiganador. Se llevó como productor, actor, etc. Ayer en los premios Martín. Ayer, estamos hablando del señor Pablo Echarri. 6 premios se llevó el elegido. Tira que produjo, va que coprodujo con su productora, con Martín Seffel. Protagonizó todos los laureles para nuestro amigo, un grosso, va a hablar de celos, va a hablar de tener hijos y ser padre famoso, de todo, 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 y la va a justiciar a la señora Mengolini. ¿La justicia Mengolini? La justicia Mengolini. Bueno, vamos a ver, dale. Quito de Carla. ¿Cómo te llevas en este momento tan particular de los medios informativos? Trato de ver todo lo que puedo, veo, recibo papel en casa de las dos líneas. Me enojo bastante. Antes uno se relajaba con el diario, ahora pasa mal. Es un quilombo leer el diario, o sea, se olvida de leer el diario. No, ya leer el diario puede llegar a transformarse en un viaje de vida. ¿Es una idea mía o en los últimos años, hablando de la información, tomaste como un partido, digamos, como te tomaste seriamente el tema de la información y la vida y la participación ciudadana, por decirlo? Sí, me bofeteó la realidad, o sea. Tal vez tendría que haber tenido un despertar más prematuro. Generalmente uno... No ha sido un jovencito militante. Bueno, nos ha pasado que en este país justamente han tratado que eso no suceda y lo lograron. Muy bien. Es una de las pocas cosas que hicieron muy bien. Que yo agradezco el haber podido, por lo menos a los 40 años, tener ese despertar y interesarme por descubrir la realidad. ¿De qué manera se puede, teniendo dos papás famosos, tan famosos como ustedes, preservar la normalidad en una familia? Es una muy buena pregunta. Realmente para hacerla a algún especialista, alguien que sepa del tema y que nos pueda llegar a sacar la duda a los dos. Y a la gente en la calle. No, nunca tendrán una vida normal. No, van a disfrutar de otras cosas, van a tener acceso a otras cosas y restricciones a otras tantas. Son de esos chicos que no pueden disfrutar de la compañía de sus padres en público, que es algo tan común para un chico con padres anónimos. Entonces, los chicos, cuando son chicos, entran en una etapa de riesgo muy grande, ¿no? En un momento donde la crueldad puede llegar a hacerle mucho daño. Galanes maduros versus galanes jóvenes. Yo creo que los galanes jóvenes somos nosotros, o sea, creo que todavía nos quedan unos 10 años de... Quedan más. Pero... Claro, la vida es larga. Yo opero como un galán maduro. O sea, no, pero digo, va a llegar un momento, imagínate esto, ¿no es cierto? Va a llegar un momento, o sea, van a seguir gustando de vos las que gustaban de antes, las que gustan ahora y las que gustan después. Pero las que gustaron siempre, las vas a ver hechas mierda dentro de 5 o 6 años. Qué feo. Y eso es como para el reflejo de uno. Para mí no tiene nada. Para mí, mis chicas. Es muy feo que digas eso de mis chicas. Es muy feo que digan eso de mis chicas, chicas, por favor, no la agregan cuando la vean. Hay como un lugar de inseguridad, o cuando ya no me llamen a mí, o para la otra tira llamaron al otro. ¿Qué? Llamaron, sí, claro, a este, esas cosas empiezan a suceder. Digamos, más allá de que ya sepa que tenés tu lugar, que el trabajo no te va a faltar, que si no te... Seguro, pero se va avanzando, va evolucionando, en franca evolución todo el tiempo. Los años hacen que uno vaya perdiendo fuerza.
esa fuerza de la testosterona de alguna manera se va modificando con el paso del tiempo y eso va agregando cierta inseguridad. Hay que hacer cosas, siento que es necesario hacer cosas. Vamos, sos joven, Pablo. No, ¿qué querés decir? Vamos, no, arriba. Yo siempre estoy, arriba, paso arriba. Siempre estoy viendo el camino hacia adelante. O sea, no quiero que nada me sorprenda. ¿Y los hombres a los 50 se ponen pelotudos siempre? Sí, la clase de juicio que denota la más completa ausencia de pensamiento. Ahora, qué raro, una persona de las izquierdas que en ciertos puntos sea tan discriminadora. ¿Vos creés que tiene que ver con una cosa discriminadora? Sí, no, yo creo que Julia se equivocó. o que verdaderamente sus experiencias han sido todas muy malas. O que todavía es muy joven. Joven y para no poder sabe. Descubrir, para poder descubrir una muy buena experiencia y ver que realmente las generalizaciones hasta ese punto son cuando menos infantiles. Te dolió igual. No. Sí, bueno, qué sé yo, no he llegado a los 50. No, falta no un montón. No he visto todavía cuán pelotudo me puedo llegar a transformar. Cuando empecé a salir con Pablo no entendía nada, porque todos los códigos que puedan llegar a tener las personas con las mujeres con Pablo lo rompen. Entonces al principio decía, voy a agarrar, voy a trompar con todo el planeta. Tengo que hacer algo con esto. la reimagino, la loca. Sí, algún fotógrafo alguna vez le ha revoleado algo. Sí. Es sanguínea, ¿viste? Sí, ella es sanguínea, es muy sanguínea. Igual esto que dice que las mujeres hacen cualquier cosa, yo soy bastante pelotudo en ese sentido, ¿no? Pablo, ya te olvidaste. El hombre no se da, el hombre no está, ¿viste? Tan pendiente. Me parece que eso también es parte de una energía circundante que la mujer está especialmente atenta, ¿no? Tiene una sensibilidad hormonal muy, muy particular y ven cosas que verdaderamente nosotros no vemos a tal magnitud. Nos damos cuenta, ante un exceso, siempre. Obvio. Hay una cosa que tiene que ver con la percepción desde los distintos géneros, ¿no? Donde, no sé, a lo mejor me equivoco, pero cuando al macho la mujer está buena y como despierta una inquietud más allá del celo, da como un orgullo. Obvio. Ahora, que todas las minas estén alzadas con tu macho, a las mujeres le da un odio que querés salir a poner bombas. Pero está muy mal, está muy mal. Está muy mal porque ahí tendría que entrar un sistema mental, un esquema que diga, no, ¿ves? Bueno, mira, estoy con el chabón con el que estoy, mira, la gané yo, ¿viste? Como un hombre se sentiría, decía, mira vos, loco, yo estoy acá, mira cómo lo veo. Con Nancy no es hombre. Yo, Nancy no es hombre. Entonces el problema radica ahí. Entonces ahí es el problema, tiene que ver con el género. Entonces no tiene solución. De las noticias que charlamos, para bien. Vos, ¿cuál es la noticia del kiosquito de hoy? Julita, no me gustó. Nos vemos a los 50. A los 50 nos vemos y reflotamos esta nota. Te equivocas. Te maltrató y encima va a ganar, la puta que lo parió. Lo vamos a... Te equivocas y vos ya te vas a dar cuenta que te equivocas. Seguramente, que eso sería lo mejor que te podría pasar. Muchas gracias. Un beso, chao. Excelente. Muy bueno el diálogo. Julita. Tenés una cita a los 50 con Charlie. Bueno, por lo menos tengo un porvenir. Por lo menos para hablar, claro. Tengo que esperar 20 años. Yo te digo que todo esto lo sostiene un señor de 50. Igual, ¿eh? Todo esto lo sostiene un señor de 50 y quiero decirte que me sostienen bastante bien. Oiga, sí. ¿Tú qué estás hablando, Willis? ¿Cómo se pusieron? Se enojó mucha gente con este tema. Eso no, los de 50, básicamente. Pido perdón, basta. Es joven, entiéndanla. Joaquín, ¿qué querías decir? Con la invención del Viagra, acá se tira hasta los 60. A los 60 también, qué ¿por qué gentil, no? Qué a gentil. Los 60, sí, vuelven a los 60 también. Y bueno, ¿cómo? Te hago la pregunta tipo Lucho Avilés. ¿Has tomado Viagra? ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Sí? Sí, no, por supuesto, Lucho. ¿Alguna vez no tomó? ¿Has alguna? Un día no es claro. ¿Y qué efecto has tenido? Viagra y no es... ¿Qué? ¿La sentís como la mesa? Duro, no es tuya. Duro, 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 duro. Bien. Igual un dato. Esa canción está inspirada en eso. Está inspirada en el viaje. Sí. Algo que me parece que habla muy bien de sí. Charlie es cuando él dice, bueno, no pueden seguir todas las mujeres, como seguramente tiene un arrastre bárbaro loco, pero sí. Si el tipo dice. No te tires a menos. Yo te amo. Vive haciendo eso, Joaquín. Sí, sobrino, ahora, es verdad, ahora, si el tipo
tipo lo tiene claramente en lo tuyo. El gordito también. Bueno, sí, digo, si el tipo tiene claro que está enamorado de una mujer. Eso es simpático. La pinta lo debe, ¿no? Quiero ver pintas en si la tele. Si tenés en claro que estás enamorado de una mujer y ella no le tendría que importar nada más que eso. Total, todas las demás, por más que te revoloten, vos amás a una sola. Deja eso. ¡Es mentira! Basta de mentir. Basta de mentir. No, igual quiero decir algo de verdad sobre Pablo, teniendo en cuenta que acaba de ser tan premiado y todo esto, que me parece muy valorable que un tipo que de verdad tiene todo para ganar en su profesión, en su carrera. Los riesgos digamos, que toma, ¿no? Los riesgos que toma, porque de verdad, poner una productora, que está con Martín Cefe, ahora no me acuerdo, el tercer socio de la Eso le dicen, no y coso. No, no, pero de verdad me parece que tomar tomar el riesgo de hacer una ficción que resultó tan exitosa o de estar produciendo ahora el hombre, poneme el hijo de puta del sombrero que está haciendo en el Teatro de la Plaza. De Javier Daud. Exactamente, ahora voy a decir bien los días, pero quiero decir, de verdad, él no necesita correr esos riesgos para facturar, por decirlo. Para y se corre del lugar más cómodo, del lugar del galancito. Exactamente, porque ser productor es algo muy trabajoso y que tiene muchos riesgos y que de verdad me parece que habla muy bien de él. Y una de las cosas que me contaba, perdón. Sí, todo está muy bien, sí, sí. Una de las que recibió también el premio a Mejor Actriz, que es Leticia Brediche, es lo que me decía que también el éxito del elegido radicó en seguirla a ella en los delirios de ella y ir para otro lado, ¿no? Como que él se a Leticia, él se montó un poco en ese delirio absoluto que funcionó y que viene funcionando. Además, igual digamos algo, teniendo la facha de Charry, si encima produce, tiene onda, gana más todavía, gana intelectual, todo. O sea, es el hijo de Dios, viste al final. Charry, dejalo para nosotros. El riesgo es sus pronunciamientos políticos que también, que lo conversó con Tony. Ahí también él corre un riesgo y es un acto de valentía. Tony. Tanto él como Nancy Duplá cuando se pronuncian sobre lo que piensan políticamente. Pero además Nancy directamente se pronunció, digamos, hizo una declaración con respecto a cómo había sido tratado Socias en Canal 13, que le costaron años de no tener laburo. ¡Basta de Charry 2015, viejo! ¡Vamos! Todas las chicas elogiando a Charry, basta, loco, ¿qué tiene? No tiene nada en particular, se le abre la fosa nasal cuando habla. No digan nada. Que encima tiene caspa. Claro, tiene caspa y no puedo. Igual que hay que pegarle un tiro ya. ¿Te querés decir algo de Charry? No, eso de que el pibe en vez de que otra muerta más con el Charry. ¡Basta! ¡No tiene poder! ¿A quién le ganó el Charry? Permanentemente renovándose. Eso es lo que trata. Vamos a ver si no nos acuerdo. La obra de Pablo. Bueno, ya les dije, estás protagonizando con Florencia Peña, con Fernán Mirás, que acaba de ser papá de mellizos, pobrecito, hace 2 meses. El hijo de puta del sombrero, con dirección de Javier Daud, en el Paseo La Plaza, los miércoles, jueves y domingos a las 20:30 horas, los viernes a las 21, sábado función, doble función los sábados. Pueden ir, también está muerto con el Charry, Camilo. A ver, ¿qué te parece, Charry? No, yo con el Charry tengo un problema. ¿Qué? Mi mujer está completamente enamorada. Otro. Bueno, gracias, Pablo, realmente. Es un amigo de la casa, sabés que estás siempre bienvenido acá. Saludo a tu mujer y a tu familia. Te respetamos y te admiramos mucho. Bueno, en el próximo bloque, TV Compacta, todo Martín Fierro. Además, detrás de la noticia, con el Justin Bieber de Morón. El señor Javier Romero. Florencia Peña la rompió en TVR y Mario Weinfeld analizando el fallo de la corte con respecto a la ley de medios. ¿Quién te da más? Nadie. Para lograr una gran cerveza, nos tomamos todo el tiempo necesario. Tiempo para darte un envase perfecto. Tiempo en cada detalle. Tiempo para ofrecerte siempre más de lo que esperás. Nos tomamos todo el tiempo para darte el envase más conveniente. Schneider no retornable. Más sabor, más cerveza. ¡Gérmenes! ¡Vamos a propagar enfermedades! ¿Qué es eso? ¡Una nueva lavandina en gel! ¡Es muy espesa! ¡Y está arrasando con todo! Nuevo PIN Lavandina en gel. La nueva generación de lavandinas está acá. Avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Nuevo PIN Lavandina en gel. Dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. Estudiando el efecto almohada, Sebel y Yoko creamos un spray de textura liviana que desenreda y facilita el peinado. Su fórmula fue diseñada para aplicarse sobre el pelo seco sin dejarlo pesado. Nuevo spray para peinar Sebel. El fin del efecto almohada.
Ahí tenés. ¿Viniste? El mundo no te esperaba al día siguiente. Aliviate con un potente analgésico para el dolor de cabeza más un antiácido para el malestar estomacal. Alical, doble acción, doble alivio. ¡Andate! ¡Llévate todas tus porquerías! Mirá que la tele es mía. ¿Querés la tele? ¿Lo vas a dejar ahí? Mirá que sos optimista, ¿eh? ¿Optimista? No, tengo Suncor Seguro. Es fácil ser optimista cuando tenés Suncor Seguros. Acostumbrada a estar todo el día rodeada de cámaras. Antes, cuando salía de trabajar a las 6 de la tarde, sentía que la frescura de mi pelo había desaparecido. Quería que no me viera nadie. Por suerte, me recomendaron Head & Shoulders Manzana Fresh, que deja tu pelo libre de resequedad y fresco hasta el final del día. Head & Shoulders Manzana Fresh. Dove tiene una nueva fórmula para axilas más lindas. Además del cuarto de crema humectante, ahora contiene extra vitamina E, dejando tus axilas visiblemente más suaves y lindas para que puedas disfrutar más. Protección efectiva. Axilas espléndidas. Con Yogurísimo y Gaturro en esta vuelta al cole la diversión dice presente. Encontrá a Gaturro en los packs de Yogurísimo y divertite coleccionándolos. Además, todos los códigos tienen premio. Ingresá tu código en la web de Yogurísimo y ganá miles de pasaportes gratis o accesorios exclusivos para Mundo Gaturro. Con Yogurísimo vos también decís presente. Mi pelo ya no respondía a nada, pero con Dove Reconstructor Dual revivió. ¿Cómo funciona? En dos pasos. El primero te da un shock de proteínas y el segundo te sella el pelo para retenerlas. Nuevo Dove Reconstructor Dual. Provee 10 veces más proteínas que un tratamiento común de un solo paso. Estamos a punto de ver lo que para muchos es una de las peores pesadillas. Dentro de la piel existen glándulas sebáceas que nunca descansan. En cualquier momento, una de ellas puede taparse hasta levantar en la piel lo que conocemos como un maldito y asqueroso grano. Es momento de jabón Asepsia. Especialmente formulado con el exclusivo Antecnil Fast, penetra en los poros, elimina y previene granitos. Más rápido que Asepsia, imposible. Cuando me atacaba el hambre entre comidas, era un problema. Picoteaba dulce, salado, frito y nunca estaba satisfecha. Entonces encontré NordQuick, una opción rica, saludable y reconfortante para calmar mi hambre. Calma tu hambre con una NordQuick. Nueva Quick Crema, más cremosa y mucho más rica. Calma tu hambre con una NordQuick Crema. ¿Probás el flan, Ser? No, gracias. Mirá que está bueno, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? A mí me gusta el flan casero. Como el de mi abuela no hay, ¿entendés? Con todo ese caramelo. Flan es Ser, un placer imposible de describir con palabras. ¡Es riquísimo! Si los probás, te haces fan. Probá el nuevo flan sabor chocolate intenso. ¿Todavía elegís tu cepillo por el color? ¿Y por qué no lo elegís por los beneficios? Te recomiendo Pro Salud de Oral B, que te da 7 beneficios para el cuidado bucal. Palabra de experto. Pro Salud, 7 beneficios de Oral B, la marca más usada por los odontólogos en el mundo. ¿Cómo descubrí Ariel Líquido? El día que la nena jugó a ser grande usando mi ropa y manchándola. Ariel 7 Soluciones Líquido penetra mejor y remueve 3 veces más manchas que el jabón en polvo. Gracias, Ariel, mi ropa sigue como nueva. ¿La use ella o la use yo? Ariel, impecable. Mi papá tenía un optimismo siempre muy fuerte. Un grandísimo optimismo, confianza también en los hombres y confianza en la ayuda que podía dar la amistad. Thank you.
Para las agencias turísticas, la medida de la AFIP no afectará la contratación de paquetes. La Asociación Rosarina de Agencias de Viajes destacó que la medida no solo no afectará negativamente la contratación normal de paquetes turísticos, sino que incluso la mejorará. Las agencias de viajes no tienen ningún tipo de limitación para pagar servicios con el valor cambiario oficial, ni antes ni después de esta resolución, dijo Lisandro Cristiá, de la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes, y agregó que están también en condiciones de recibir pesos, ya sea en efectivo, con tarjeta de crédito o débito por parte de los pasajeros. Recuerden todos los temas a medianoche en la tercera edición de Tele 9. Con Duro de Omar, ya viene Mario Weinfeld, ya se viene el profesor Romero. ¿Cómo la está pasando Joaquín Levington? Oh, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿La compañía del señor programa, Federico? No, bien. La está pasando muy bien. ¿Quiere meter algún comentario o algo o quiere ver el programa? Preferiría ver de qué se trata la polémica. Bueno, vamos, televisión compacta, especial Martín Fierro, el mejor compilado del tratamiento de los medios de Martín Fierro. ¿Lo querés ver? ¿Lo quieren ver? Lo único que tenemos. Vamos, dale. Ya que estamos. TV compacta, especial Martín Fierro. Tananán, 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 tananán. Pues basta. Para sacarte esa musiquita de la cabeza, nada mejor que una TV compacta especial Martín Fierro, con el picadito más destacado de la fiesta que jamás hubiese permitido José Hernández. Ponchame bien. En la terna a mejor programa periodístico estaban nominados nuestros primos políticos de 6, 7, 8, pero se ve que el director de cámaras del 13 jamás se enteró. O no quiso enterarse. Volvemos a la televisión, esta vez con el primer rubro de la noche que destaca las producciones periodísticas. Allí se va entonces Edgardo Antoniuk, trasladado por la policía de la provincia de Buenos Aires. Documentos. Así quedan los damnificados. América. Mucha gente estafada. América. Policías en acción. El 13. 6 en el 7 a las 8. Canal noches, 7. Bienvenidos, aquí estamos en 678. Agradezco un momento tonal. Cuando era la terna 678 y me pone una cámara, pues yo era el único que estaba ahí de programa y no me poncharon cualquier cosa. Sí. Fierro, mejor programa periodístico, se lo va a llevar. Atención, por favor. Documentos América. El Twitter de Oro. Nuestro equipo de producción se tomó el laburo de leer absolutamente todos los tweets que se enviaron durante la ceremonia y eligió a los ganadores de las categorías menos lúcido y más cruel. Twitter de Jimena Cerulnik. Duda existencial. ¿Qué pido para lastrar hoy y vernos Martín Fierro? ¿Pisa en el cuartito? Ya fue al mediodía. ¿Con qué combina la alfombra roja? Twitter de Johnny Allen. Si te canta la bien, te moriste en un mal año. Tobal no lo miró por TV. La China Suárez salió a tirar facha vestida de Viviana Canosa, pero al final, el que se volvió a destacar fue Cabré. Es el turno del rubro actrices de reparto. Y aquí actriz tenemos que de decir reparto. Que hay muy buenas actrices. La actriz de reparto viene del griego, que quiere decir actriz, que muchas veces actúa mejor que otras, pero no tuvo todavía la posibilidad de salir en la tapa agarrada de la mano de Cabré. Ay, 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 ay. Se hizo un silencio. Oh, disculpen, y yo rápidamente disculpen. Voy a decir las nominadas son. Vulneraron la seguridad del Martín Fierro. Las autoridades todavía están buscando al hombre que le robó la identidad al gerente de programación de Canal 13 durante la ceremonia. ¿Estás contento con los premios del canal? Sí, la verdad que me parece que hay alguno que faltó. No, bueno, la verdad que no. Arranca Marcelo y no, ya arrancamos con la ficción, ya está todo, estoy pensando ahora, me agarraste así, pero no, falta que arranque Marcelo, que ya arranca en cualquier momento. Había como ¿vieron un cable, detrás ¿no? de Pablito Codel? ¿Lo viste la careta? Dice, es un personaje de Duro de Omar, puede ser, que siempre aparece en una escena, en un sketch, con esas caretas así. Con esas caretas. ¿Era el hijo de él? Muy gracioso. ¿El hijo de él? El hijo de él. ¡Durísimo!
excelente, ¿eh? Muy bien, Paco Cambiazo. No se pudo perder la fiesta de los Martín Fierro. ¿Quién quiere arrancar? Arranca, habla el país, la doctora Mengolini. Ay, lo mejor fue Paco Cambiazo, me parece. Sí. ¿Qué más? No venía reflexionando Paco nada. Pangiazo. Pero yo quería decir una cosa de antes. ¿Qué quiere decir? Sobre Martín Fierro. ¿Querés hablar más de los hombres de 50? No, 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 pero hay algo raro, que es que... Por un lado, bueno, sí, no, los Martín Fierro no importan, sí importan. No, en realidad, Aptra, qué sé yo, un desprestigio. Pero por el otro lado, uno ve gente como Julio Chávez llorando. Y es un poco sorprendente eso, ¿no? Como que le dan un montón de importancia. Entonces, sí. En definitiva, la entidad, ¿quién se la da? Habla de la calidad de actor de Julio Chávez, ¿no? No, pero a mí me pasaba eso. ¿Tampoco te vas a poner a bardear a Julio Chávez? ¿Qué te pasaba? Es cierto lo que dice Julio. Yo lo veía y me decía, ¿por qué se emocionan tanto? Porque era algo que me sorprendía, como una sobreactuación de la emoción. Pero durante Chávez me parece un tipo extraordinario. ¿Era que se emocionaban durante cuando cantaba A Mi Modo? A Mi Modo, no lo veía. A Mi Manera. A Mi Manera, Raúl la vi. Por ahí quería que termine rápido el tema. Sí. ¿Por qué nos sentimos con el patrimonio de decidir qué es lo que emociona y qué es lo que no? Bien, ¿por ahí a Chávez le emociona esto? Jamás diría eso. Yo nada más me pasaba a mí que me preguntaba por qué se emocionaban tanto, pero está bien. El punto es, ¿qué es lo que le da legitimidad al Martín Fierro? ¿Qué le da legitimidad? Es un premio popular. Claro, es un premio popular, pero no lo elige la gente. Hay un premio de está premiando Cacho Rubio. Claro. Cacho Rubio te dice, sos un grosso. Entonces vos te la crees y te abraza con su grosso. Todo premio, hablando un poquito en serio, todo premio encierra una arbitrariedad. Le dan a una persona y no se lo dan a otra. Por ejemplo, le dieron un premio de la paz, el premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger, digamos. Y Obama. Con eso y a Barack Obama. Bueno, el Obama puede ser más discutible incluso. Esto quiere decir que le pueden dar un premio a cualquiera por cualquier cosa. Entonces, un poquito quiero aclarar un par de cosas. Primero, es un premio, digamos, si se quiere, ni siquiera de la industria, porque tiene que ver con un grupo de periodistas. ¿Por qué no estás en Aptra? En serio te pregunto. Porque nunca llené ninguna solicitud. Pero cualquiera puede estar en Aptra. Vos debías estar en Aptra. Te tiene que presentar un par de socios, te tiene que aprobar la comisión, y etcétera, etcétera. Tres garantes necesitas. Podés discutir un montón. Tres garantes, que es un alquiler, boludo. Podés discutir varias cosas de cómo se dan, de los rubros, etcétera, etcétera. Pero hay dos cosas que no se pueden discutir. Y la primera es que esta es la ceremonia número 42. Por lo tanto, es un premio que tiene ya suficiente historia. Sí, tiene mucho. Se está acercando a los 50, o sea, ya va a estar cagado. Y que hubo ciertas competencias. De hecho, Clarín puso un premio. Que sí, lo los tuvo premios que Clarín, vos que estás informado, ¿están caput? Y están en el momento. Están cochería. La gran Clarín, se lo compró los Martín Fierro. Es más, y deberías sentirte orgullosa de los Martín Fierro, sí. Porque le hicieron frente a Clarín y le ganaron. Ahí está. Le hicieron frente, claro. Clarín sacó un premio. Claro. Y Martín Fierro se lo llevó puesto. No, Clarín lo cargó. Ahora le gustó. Yo me voy despacito a presentar al profesor Javier Pero Romero. Vamos, Javi, te escuchamos. Es muy curioso la forma de interpretar lo que fue el discurso de Reinaldo Siete Case ayer en los Martín Fierro. Daniel, bien. Vamos a escucharlo y te muestro cómo lo presentó el Diario La Nación. Mirá. Bien, dale. Escuché a mucha gente hablar de las preguntas. No solo hay que preguntarle al poder político. Escucho a mucha gente preocupada por las preguntas al poder político. Yo estoy preocupado por preguntar al poder político, pero también hay que preguntarle al poder económico. Porque en una democracia como esta, el poder político y el poder económico tienen a veces el mismo poder. Porque a mí me dejaron afuera de la televisión por preguntar. Está la tapa de página 12, quizá que es una investigación. Me parece que fue bastante claro, si te case con lo que dijo. Sin embargo, La Nación, fíjate cómo lo interpretó. Dice, también en los Martín Fierro se pidió poder preguntar al gobierno, ¿sí? Y después en la bajada, fíjate lo que dice. Dice, los periodistas, vamos a hacerle corchetes, para saber que vamos a leer esto, que se llama aquí la bajada. Los periodistas Daniel Haddad, si te case, Bravo y Bonelli se sumaron a la iniciativa de La Nata en el marco de los agradecimientos por los premios a sus labores en radio y televisión. Si te case no habló de eso, habló de otra cosa, justamente lo que se interpretó como una crítica al coro de Manieto, al que se sumaron Haddad, Bonelli y Bravo. Sin embargo, para La Nación, si te case estaba justamente junto a este grupo de periodistas. Dice, tras la iniciativa de Jorge La Nata de impulsar el lema Queremos Preguntar, como llamado de atención al gobierno nacional sobre los derechos de los periodistas, el mismo pedido volvió a hacerse presente, esta vez en los Martín Fierro. Habla de distintos periodistas y nombra a Daniel Haddad, que es uno de los que se sumó ahí a la propuesta de La Nata, sí. Bonelli, y también a Reinaldo Siete Case, que lo que dijo fue
como escuchamos recién, otra cosa. Muy interesante. ¿Alguien quiere decir algo al respecto? A mí, no, es que si te cases, dijo que quería preguntarle al poder político, pero, a la manera de Romero, pero que era importante también preguntarle al poder económico. Entonces, ahí lo que nos dice la Nación es eso. ¿Por qué no pregunta y ya? Sí, no está mal eso. Eso me pregunto. ¿Qué pregunta? Pero es que, ¿Alguna vez Eduardo Liberti dijo que si realmente se hiciera periodismo de investigación en serio en Argentina, y no lo dijo ahora, lo dijo ya hace algunos años, habría que averiguar, investigar algo sobre la industria alimentaria, sobre la industria automotriz, sobre un montón de industrias que evaden impuestos, que procesan sus productos y meten cualquier cosa, un perro en vez de un gato. ¿Puedo preguntar al respecto? Sí, ¿no? ¿Puedo preguntar una pregunta? ¿Hay un programa, puede ser un noticiero, que termina al final con una ventana que está como tapada, que es un famoso que está en silueta? Prende y apaga, es una sección de un noticiero. ¿Es un noticiero? Sí, ponelo. No, no, es que me emociono. Cuando vino a Bonelli, me pianto la de limón. No, creo que... Lo quebraste a Marchetti. Lo lograste. Maduro en los cabos. ¿Qué pasa con ese noticiero? Que al final me parece muy raro. Aparte de... Es muy grosso, eso es lo que pasa. A propósito de nada. Los famosos frente. Todos viven en la misma casa, además. ¿Viste? Siempre están en la misma ventana. Como un gran hermano. Es que los famosos... Señoras y señores, llegó el momento de presentar al GPS humano. Lo tenemos acá. A Mario Weinfeld. ¿Con presentación va? Con presentación. Estamos terminando el programa. Joaquín Levington y su banda sponsor va a estar el viernes 15 de junio en la Trastienda a las 23:30 en Balcarce 460. Y ahora toca Enduro Domás. No, ahora no toca Enduro Domás. ¡Epa! ¡Censura! En 2 minutos y medio, pequeña pausa y Joaquín Levington y sponsor, dale. Duro de domar. Excelente. Cerramos este programa de lunes muy bueno con una de nuestras bandas favoritas, amigo de la casa, Joaquín Levington y sponsor. Van a estar el 15 de junio, viernes, en la Trastienda, Balcarce 460 a las 23:30 y cierran Duro de Domar. El povo acá, a quedar cuando hay que bancar.
Julio en la tienda. Presentación del disco. Muchas gracias.